Negan que fagan torturas. ¿Cómo se chama encender y apagar las luces cada media hora donde están los folguistas durmiendo? Estos feitos se están denunciados en la inspección, en el juzgado, en la fiscalía. Esta dirección minte constantemente, como minten todos los empresarios en este país, a los que de una puta vez tenemos que decirle basta. Y basta no significa salir solo a rúas, en manifestarnos de vez en cuando, y decirlos en alguna administración o en algún sitio que no se puede consentir, o nos ponemos todos en pie de guerra y empezamos a pensar, a meditar y a creer firmemente que todo esto hay que pararlo, o vamos a seguir así moitísimos años, perdiendo derechos, perdiendo todo que os nosos avós gañaron, o que meu pai gañou durante moitísimos anos co seu traballo e o seu sacrificio para sacar a seus fillos adiante, para darnos unos estudios e para que fóramos personas de ben e con unos salarios dignos, ahora nos lo queren quitar. O medo, compañeiros e compañeiras, é o peor que podemos ter. O medo nos fai débiles, fai que agachamos a cabeza, que nos dobleguemos, mientras este señor que obtuvo 11 millones de beneficios en 2013, que sigue manteniendo beneficios en 2014, pensa despedir no solo a estos 13, a estos 13 compañeros, sino a muchos más. Hoxe despertamos con una noticia de la prensa, donde di a dirección que esta folga de fame, ellos llamanlle ayuno voluntario, es una chantaje. Chantaxe é o que fai esta dirección que coacciona o persoal ou reduce esa xornada ou despido e logo os despide máis barato. Teñen a cara dura de decir que nos subiron o salario dentro de 2008 un 5,25. O que non din é que dentro do ano 2010 os nosos salarios están conxelados e reducidos hasta un 22% por esa reducción de xornada. Pero o Consello de Administración no ano 2012 subironse un 75% seu salario. En o último ano o volven a subir. A nosa solidaridade de clase é indispensable. Os traballadores e traballadoras de Povisa teñen que sentir o noso alento, o noso apoio e a nosa complicidade. Por iso é fundamental que se veamos a coñecer o seu conflicto, que tamén é o noso conflicto, en todas as empresas e centros de traballo. Temos que denunciar públicamente que esta empresa mercadea coa saúde, explota sin escrúpulos a seus traballadores e traballadoras, porque todos e todas xuntos non poderán dobrarnos. Os despedidos de Povisa somos todos. Povisa Solución.